Unos 1.500 vendedores de pólvora serán capacitados durante el Plan Pólvora de los Bomberos Unificados de Nicaragua ante las próximas festividades del mes de diciembre. Las capacitaciones comenzaron en el mes de octubre y continuarán, indicó Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, tras afirmar que mantendrán las inspecciones en los puestos de venta de pólvora, que abarcan a más de 466 en todo el país. La presentación del Plan Pólvora de los Bomberos Unificados de Nicaragua y de la Policía Nacional tendrá lugar la próxima semana. 45 talleres de fabricación de juegos pirotécnicos serán inspeccionados entre el 15 de noviembre y 30 de diciembre, de manera permanente, una vez por semana, detalló. En el 2016, al menos 193 personas, la mayoría niños, resultaron quemados con pólvora durante las fiestas de diciembre y de Año Nuevo en Nicaragua, según datos oficiales.